Buenos días a todos, qué alegría tenerlos nuevamente en estas conferencias virtuales que estamos realizando semanalmente los viernes. Es para nosotros como Compañía Nacional de Chocolates y para Compras y Fomento Agrícola, que es el área encargada de todas estas conferencias, un placer saludarlos. Mi nombre es Óscar Incapié, hago parte del equipo de Compras y Fomento Agrícola de la Compañía Nacional de Chocolates y un saludo muy especial de parte de nuestro director Juan Fernando Valenzuela, para todos aquellos que se están conectando en todo el territorio colombiano y no solamente en Colombia, también están conectándose de Ecuador, de Perú, de Brasil y de Costa Rica. El día de hoy tenemos una charla muy interesante que es ¿qué hace la Compañía Nacional de Chocolates por la cadena productiva Cacao Chocolates? Tenemos un invitado muy especial, él es Alejandro Puerta, él es administrador de empresas agropecuarias y es máster en desarrollo de agronegocios. Le damos la bienvenida a Alejandro para que nos inicie su conferencia. Hola Oscar, buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos y bienvenidos. Para nosotros es un gran placer ver tantas personas conectadas a nivel país. Les voy a contar un poquito de quién es Alejandro Puerta. Alejandro Puerta nació en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en el suroeste antioqueño, un municipio cafetero, pero me conquistó el cacao y hace más de 10 años trabajo en Compañía Nacional de Chocolates, con un equipo de trabajo que finalmente estamos trabajando por la comunidad, para ustedes y con ustedes, para desarrollar diferentes estrategias. Hoy nos trae un tema muy importante y es qué hace la Compañía Nacional de Chocolates por la cadena productiva Cacao Chocolates. Voy a compartir con ustedes pantalla. Dame un segundo. Ok. Bueno, entonces hoy nos trae el tema que nos acoge en la reunión de la mañana de hoy, donde vamos a compartir qué hacemos como compañía y cómo estamos trabajando en la cadena productiva Cacao Chocolates, articulados con nuestros actores principales, que son ustedes, los agricultores, ustedes que hacen parte de esta línea productiva de cacao a nivel país y en otros países que nos están viendo. Para iniciar, Compañía Nacional de Chocolates y Grupo Nutresa, nosotros trabajamos siempre bajo la base de la sostenibilidad en las tres dimensiones. Estas tres dimensiones, como conocemos muchos, es económica, ambiental y social, con nuestro sector cacaotero. Esto hace que la Compañía Nacional de Chocolates y el Grupo Nutresa viene trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un marco de actuación en la cual nosotros participamos activamente en 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son nuestros 9 Objetivos de Desarrollo, donde nosotros tenemos unas prioridades estratégicas para fortalecer la cadena productiva a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero específicamente en 9 objetivos. Aquí como para contarles cifras, más de 337 millones de pesos en ingresos promedio anual fueron de asociaciones y productores. Esto lo que hace es un marco de actuación y una conexión y un entorno económico que nos permite seguir trabajando y trabajar todos los días directamente con cada uno de ellos. Ahora les voy a contar un poquito de historia. La Compañía Nacional de Chocolates viene comprando cacao desde 1920. Esto es un dato súper importante. Y desde 1958 se crea el área de compras y fomento agrícola, que permite el desarrollo e innovaciones para el sector cacaotero, ¿cierto? Y esto lo hacemos para asesorar, capacitar y contribuir con nuestro desarrollo a las poblaciones a nivel país. Como compañía, también tenemos programas de propagación de material vegetal de calidad, articulamos proyectos con alianzas productivas a nivel país o proyectos de cooperación internacional que nos ayudan a movilizar una estrategia en conjunto para el desarrollo de los objetivos. Y le aseguramos al productor la comercialización y acceso a mercado. Para asegurar la comercialización, nosotros trabajamos en conjunto día a día con las asociaciones, cooperativas y personas interesadas en la cadena, en toda la calidad del grano de cacao para que entreguen un excelente producto de calidad a la compañía. Estamos conectados con los productores a través de información técnica. Más adelante les voy a contar cómo nos conectamos, cómo estamos. Los estamos acompañando y a través de qué medios. Y formamos a nuestros agricultores y toda esta cadena productiva a través de asesorías técnicas, capacitaciones,
giras, escuelas vivenciales y otros programas para poder hacer un proceso de fortalecimiento en la cadena productiva. Esto nos permite obtener materia prima de excelente calidad, nos permite estar en una relación constante y directa con nuestros agricultores para formalizar, para articular toda esta estrategia de sostenibilidad. Toda la estrategia está basada también en nuestras buenas prácticas agrícolas que nos permite y nos asegura a nuestros consumidores finales, que son ustedes, somos nosotros y todo el entorno que nos rodea, productos de excelente calidad. Antes de entrar en el tema que nos reúne hoy, queremos compartir unas cifras que para nosotros son muy importantes, unos indicadores que hemos trabajado en conjunto, que ha desarrollado la compañía con ustedes y para ustedes. Por ejemplo, al cierre del 2019, contamos con 154 proyectos de desarrollo social económico, vinculando a más de 20.000 familias, con una capacidad de 33.000 hectáreas a lo largo y ancho del país. Aquí podemos ver que estamos en 23 departamentos haciendo presencia con nuestro programa de fomento, ¿cierto? Capacitamos a más de 5.435 productores. Hicimos unas giras o visitas técnicas guiadas más en 793. Y en nuestro programa de distribución de material vegetal entregamos al cierre del 2019 más de 4 millones de unidades de material vegetal. Ahorita más adelante voy a compartir qué es este programa, para qué estamos desarrollando este programa y cuál es el objetivo del impacto del programa. Y estamos conectados con más de 12.000 personas a través de mensajes de texto, videos cortos, donde nos comunicamos con tips e información relevante del cultivo de cacao. Dando respuesta por qué la compañía está trabajando articuladamente y en este espacio que nos reúne, para qué estamos desarrollando un programa en conjunto con ustedes. Nosotros como compañía tenemos 6 ejes que trabajamos con todos los proyectos, las asociaciones, cooperativas, organizaciones y personas naturales para entregar nuestra estrategia de fomento agrícola. Aquí les voy a mencionar los 6 programas que más adelante vamos a desarrollar uno por uno para que ustedes puedan conocer cómo se pueden articular, cómo podemos trabajar en conjunto en la cadena productiva Cacao Chocolates. Nuestro primer eje es la articulación de proyectos sostenibles. Aquí les venía contando que nos articulamos con programas de gobierno, de empresas privadas, de cooperación internacional, con fundaciones y diferentes entidades que nos permite desarrollar proyectos sostenibles. ¿Por qué estamos hablando hoy de proyectos sostenibles? Porque necesitamos proyectos que tengan una finalidad en el tiempo y que permanezcan en el tiempo para el desarrollo de la cadena productiva. Trabajamos articuladamente con diferentes entidades en investigación aplicada de cacao. El objetivo de esta investigación que desarrollamos en conjunto con diferentes actores es para entregar estos resultados a todos ustedes, ¿cierto? Que el objetivo principal es que conozcan estas investigaciones y se puedan aplicar en los modelos tecnológicos que desarrolla la compañía y que aplican a los agricultores y asociaciones. Trabajamos en propagación y distribución de material vegetal, comercialización de cacao, formación y capacitación a productores y técnicos multiplicadores de ese conocimiento que adquieren y en divulgación tecnológica en sistema productivo de cacao. Antes de explicar cada uno de los ejes, nos preguntan mucho, señores Nacional de Chocolate, señor Alejandro, los ingenieros que hacen parte del equipo, ¿qué beneficios tienen los agricultores de trabajar con la Compañía Nacional de Chocolates? ¿O por qué nosotros como asociación debemos hacer parte del modelo tecnológico de la compañía? Primero, es que nosotros como compañía nos encanta tener una comunicación directa con los agricultores, cooperativas y asociaciones. Esto nos permite que los productores tengan mayor ingreso por venta de cacao. ¿Por qué? Porque no se genera una intermediación, sino que a través de su cooperativa que lo representa, a través de su asociación o del proyecto productivo en el cual hace parte, la Compañía Nacional de Chocolates trabaja directamente en el desarrollo de este proyecto. Porque le permite a los productores, asociaciones y cooperativas tener una sostenibilidad económica a través de un convenio de comercialización. ¿Qué es esto? Nosotros como compañía firmamos acuerdos de comercialización con todos aquellos proyectos mayores a 10 años. Le garantizamos la compra del producto, cumpliendo obviamente norma técnica de calidad 1252. Esta norma técnica colombiana de calidad
Nosotros capacitamos en conjunto a los agricultores para que puedan entregar una materia prima que cumpla los estándares requeridos por la industria privada, que finalmente se va a transformar en un producto. Porque es una alternativa productiva económicamente viable en zonas vulnerables. Nosotros hoy estamos en 23 departamentos en zonas de muy difícil acceso, de condiciones sociales difíciles, y estamos allá trabajando de la mano con todas estas organizaciones, ¿cierto? Porque el cultivo de cacao hace parte de la integración a la legalidad, hace parte de la sustitución de cultivos ilícitos en el país y está priorizado como una de las líneas estratégicas en el gobierno nacional. Por eso nuestra responsabilidad es fomentar y contribuir con nuevas siembras, con mejoramiento de sus cultivos, capacitación en todo un eje que permita articular mucho mejor los proyectos productivos. Porque el cultivo de cacao es una producción amigable con el ambiente y la salud humana y porque permite un empalme generacional. Entonces, digamos que esos son los beneficios para los productores de trabajar con nosotros en conjunto, de construir en conjunto y desarrollar todas aquellas capacidades para los proyectos productivos. ¿Qué beneficios tenemos nosotros como compañía? También tenemos unos beneficios que es importante contarlos acá, y es que el abastecimiento del grano de cacao es más sostenible, porque como capacitamos y desarrollamos en conjunto, nos permite tener un grano de cacao con unas condiciones específicas, porque hace parte de la sostenibilidad de la cadena productiva en el mediano y largo plazo. Digamos que esto nos permite tener un espectro mucho más amplio y tener identificados nuestros proyectos, nuestras asociaciones, para tener materia prima diferenciada. Y porque acercamos a los productores, aquí soy muy insistente, a la compañía. Para nosotros una relación directa en conjunto, construir en conjunto, formular proyectos en conjunto y aprender en conjunto es muy importante. Y porque esto también como compañía nos permite tener materia prima diferenciada, certificados con BPA, orgánico, flow, origen, entre otras certificaciones para clientes potenciales que nos piden materia prima diferenciada a nivel país, o sea, nacional e internacional. Ahora vamos a hablar de los ejes, por qué la compañía trabaja por la cadena productiva. Entonces, el primer eje es la articulación de proyectos. Nosotros como compañía prestamos asesoría técnica. Aquí tenemos que separar entre asesoría y asistencia. Nosotros asesoramos el modelo productivo de cacao en conjunto con las asociaciones que representan a los agricultores o a los actores de la cadena productiva cacao y chocolate. Nosotros en esta articulación de proyectos hacemos una articulación con actores de la cadena cacao y chocolate. Buscamos con estos actores estar en constante comunicación para poder entregar al gremio cacaotero las nuevas tecnologías y avances. También ayudamos a gestionar recursos. La obligación acá de la gestión de recursos no es solo de la compañía, es de las asociaciones, de las cooperativas, de las personas que quieran desarrollar un entorno económico alrededor del cultivo de cacao. Nosotros como Compañía Nacional de Chocolates les ayudamos a gestionar esos recursos, a formular esos proyectos, a participar en convocatorias para poder crecer en todo este entorno social y económico. Somos aliados estratégicos para poder apoyar toda esta estrategia con los agricultores. Con fundaciones buscamos y gestionamos recursos de cooperación internacional con ONG y el Estado para poder apoyar toda nuestra cadena productiva. Esto nos permite hoy participar en mesas técnicas. Estas mesas técnicas no solo es con el gobierno, con la cadena productiva, sino con los agricultores que están en esos 23 departamentos trabajando por estos proyectos productivos, donde vamos a estos comités directivos y trabajamos con ellos y tomamos decisiones técnicas al cultivo de cacao. Permitimos un acompañamiento y monitoreo y validación. Nosotros con nuestro equipo en las regionales, más adelante les voy a contar dónde está ubicado, en qué departamentos nuestro equipo de trabajo. Lo que hacemos es visitas guiadas, asesorías técnicas en todos estos proyectos para poder ayudar a fortalecer y a mejorar sus cultivos con nuestros paquetes tecnológicos. En esta articulación de proyectos, hoy con todo el desarrollo de la cuarta revolución industrial y las nuevas tecnologías, venimos trabajando y estamos en prueba con programas como AgroBig Data. Es un programa que la compañía aún está en evaluación y en seguimiento, donde estamos trabajando con la cuarta revolución industrial para poder entregarle a nuestros agricultores de la cadena
esas metodologías que les va a permitir administrar de una forma eficiente, tomar decisiones a tiempo para beneficiar la productividad del cultivo. Está Agrobig Data, bioinformática y agricultura de precisión. En esto venimos trabajando en convocatorias para vincular a diferentes actores de la cadena productiva. Dentro de lo que hacemos por la cadena Cacao Chocolates, les contaba que venimos haciendo investigación básica y aplicada con diferentes entidades a nivel país, nacional e internacional. Tenemos convenios interinstitucionales con diferentes universidades. Hacemos implementación y evaluación de metodologías en nuestras granjas, en las asociaciones, con agricultores, para poder estudiar todo este tipo de metodologías de acuerdo a paquetes tecnológicos e implementaciones técnicas en los cultivos. Trabajamos de la mano para tener soluciones tecnológicas para el sector cacaotero, como se nos contaba, seguimiento y control a las legislaciones vigentes. Con esto estamos muy actualizados de acuerdo a lo que viene pasando en el entorno y cómo se comporta, para poder darle todos estos conocimientos a nuestros agricultores. En investigación tenemos registro ICA como unidad de investigación en fitomejoramiento de cacao, evaluación de nuevos materiales. Esto nos permite tener unos materiales certificados y avalados que pueden ser distribuidos a nuestros agricultores a través de sus asociaciones y que tienen un respaldo técnico y por una entidad que valide todo este proceso. Esto nos hace también ser miembros del Consejo Nacional Cacaotero, donde trabajamos en conjunto para gestionar y tomar decisiones en los programas y dar nuestros puntos de opinión. Aquí es muy importante, cuando nuestro equipo experto está en campo, recibir esos mensajes de ustedes, los agricultores, de ustedes, las cooperativas, de los programas de gobierno por los cuales debemos trabajar en conjunto. Yo siempre he pensado que no es una responsabilidad de la empresa privada, pero sí es una responsabilidad de nosotros, con ustedes, trabajar en conjunto para solucionar toda la problemática o situaciones que se presentan a veces en nuestros cultivos. Dando respuesta también a lo que nos convoca hoy, tenemos el programa de propagación y distribución de material vegetal, altamente para producir clones élites autocompatibles de finos y de aromas. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos como tres núcleos estratégicos dentro de la organización. Es Viveros para la Paz. Viveros para la Paz es una estrategia que se viene desarrollando en los últimos 3 años, actualmente en 2 departamentos, departamento del Meta y departamento del Cesar. Allí tenemos unos viveros establecidos para mejorar, para propagar, para distribuir en estas zonas del país y ayudar a mejorar toda esta cadena productiva en el sector cacao chocolates. Contamos con las 2 granjas donde tenemos viveros también. Una de las granjas está ubicada en Támesis, Antioquia, otra en Barranca Bermeja, Santander. Ahorita más adelante les doy datos específicos y el por qué tenemos estas granjas en la compañía y para qué y para el uso de quiénes. Contamos con parcelas demostrativas. La mayoría de nuestras parcelas demostrativas están en las fincas de nuestros agricultores, están en nuestras asociaciones, para aprender allí haciendo con ellos y demostrando métodos productivos que nos ayudan a fortalecer todo el tema de propagación y distribución de material vegetal. Todo esto a través de alianzas estratégicas. Para nosotros como compañía es muy importante las alianzas que desarrollamos en conjunto, teniendo claro que nuestro principal actor se llaman los agricultores de la cadena productiva. Estas alianzas nos permiten estar articulados, estar conectados y tener un espectro, un conocimiento de todo el entorno. Dentro de la propagación de material vegetal, las granjas y los viveros cuentan con registro ICA para la venta y donación de material vegetal en huerto clonal, como productor y distribuidor de material y de propagación de cacao en vivero y producción de semilla seleccionada en plántulas. Estas certificaciones nos dan un respaldo, les dan a nuestros agricultores una tranquilidad que el material que están recibiendo de la Compañía Nacional de Chocolates ha sido validado y certificado por el ICA. Les hablaba de Viveros para la Paz, en la zona norte, como les dije, en Codazzi, Cesar y en San Martín Meta. Allí contamos con estos viveros con diferentes aliados estratégicos. En el Caribe, en el Cesar, tenemos a Agrosavia como aliado estratégico, que es una entidad que nos ha respaldado, que ha venido trabajando de la mano con nosotros para trabajar en la región.
Y en el META es un programa que desarrollamos con una alianza con Socodevi, con Canadá y Repsol, para poder abarcar toda esta parte del departamento y los departamentos cercanos para contribuir con un programa de desarrollo social y económico. Continuando con los ejes de nuestro programa para la cual trabajamos para nuestros agricultores, está la comercialización de cacao. Nosotros como compañía asesoramos el proceso comercial y técnico en todo el proceso de poscosecha. Aquí capacitamos, hacemos talleres, prácticas demostrativas de calidad que le permita a las asociaciones, a las personas que nos suministran materia prima, poder conocer todos esos precursores de color, sabor, aroma, las características del grano de cacao a la hora de comercializar. Hacemos un acompañamiento socioempresarial en los puntos de acopio y en los puntos de compra de la compañía. La sostenibilidad de este convenio es, como les contaba, es de 10 años que nos vinculamos con las asociaciones, cooperativas o personas naturales para tener una relación directa entre la compañía y el agricultor con una garantía de compra. Esto nos permite también en el proceso comercial identificar aquellos cacaos que tienen certificaciones BPA, origen orgánico y Fair Trade para buscarles un mercado, un potencial de desarrollo. Esa relación directa, aquí insistimos, relación directa agricultor-compañía, asociación-compañía, cooperativa-compañía, la capacitación en normas técnicas de calidad, todo el tema de registro y evaluación de proveedores. Para pertenecer a la compañía y para pertenecer a estos programas para trabajar por la cadena productiva, nosotros lo acompañamos a través de la vinculación como proyecto o como eje comercial, vinculándose a la compañía para comercializar y potencializar todas estas capacidades, pero no solo es un registro como proveedor, sino que también les hacemos evaluación a proveedores, ¿cierto? Todas aquellas metodologías y prácticas que los proveedores deben de desarrollar en sus puntos de acopio, las opciones de mejora que se presentan y lo hacemos en conjunto, ¿cierto? Son unas tareas que desarrollamos en equipo. Bueno, otro acá, contándoles en el tema comercial, nuestras regionales de compra y el equipo de trabajo del área. El área hoy cuenta con un equipo profesional que presta asesoría técnica y comercial en diferentes regionales, 9 regionales de compra. Aquí podemos ver Cali, Ibagué, Medellín, Río Negro, Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga, Bogotá y Neiva. Le pueden tomar una foto, igual les vamos a enviar la presentación en PDF a quienes lo soliciten en el correo pcompras@chocolates.com.co. Se pueden solicitar los registros y se pueden solicitar también las presentaciones. En estos puntos de compra es donde la compañía tiene nuestros expertos en cacao, nuestros ingenieros agrónomos que atienden las necesidades y las dudas e inquietudes de todos ustedes. Desde allí se canaliza toda la información para vinculación a proyectos, para registro de proveedores, para que trabajemos en conjunto para buscar recursos para las diferentes regiones. Les recuerdo que esto es un compromiso entre todos para poder gestionar y desarrollar proyectos productivos en las zonas del país. Dentro de nuestra estrategia en la cadena productiva cacao chocolates, para nosotros es muy claro la formación y capacitación, ¿cierto? Es muy importante desarrollar habilidades técnicas y comerciales y desarrollar habilidades económicas y sociales también en nuestras asociaciones o en nuestros agricultores. Por eso, como compañía, capacitamos en el manejo agronómico del cultivo de cacao en diferentes etapas, por mencionarles unas: establecimiento, sostenimiento, MIPE y nutrición, capacitación en cosecha y beneficio de cacao. Estas capacitaciones las hacemos ¿dónde? Porque esa es una de las preguntas que nos hacen. Contamos con 2 granjas, contamos con 2 viveros y las hacemos también en los diferentes departamentos, en los diferentes proyectos. Hacemos capacitaciones con escuelas vivenciales en las fincas de nuestros agricultores, en universidades, en parcelas demostrativas. Generalmente no se tienen que desplazar hasta la granja. Nos encanta y lo recibimos en nuestras granjas para mostrar esos modelos productivos, pero también capacitamos y asesoramos en terreno. Nosotros venimos en los últimos años haciendo encuentros cacaoteros como un aporte a los departamentos. Hemos hecho encuentros en Antioquia, en Santander, en el departamento de Bolívar,
Y en otros departamentos donde llevamos a los actores principales de la cadena productiva, asociaciones, cooperativas, Ministerio de Agricultura, alcaldías, gobernaciones y fundaciones, y nos reunimos durante 2 o 3 días para hablar sobre un tema que nos reúne hoy a todos, que es el cacao, ¿cierto? Para ver cómo está la zona, cómo ha crecido el departamento, qué oportunidades de mejora se encuentran en la región, cómo gestionamos proyectos para las comunidades. Las asociaciones y las cooperativas llevan muestras de cacao, hacemos análisis de calidad, hablamos de derechos humanos, hablamos de empoderamiento de la mujer, de los niños, y estos encuentros nos permiten crear un ecosistema productivo que se debe potencializar en las diferentes regiones. Hacemos las giras técnicas de los cultivos de cacao en nuestras granjas. Nuestras granjas hoy pues tienen la capacidad de recibir entre 15 y 20 personas por grupo. Allí con nuestros expertos capacitamos en las necesidades que identifiquemos con las asociaciones. Entonces van a la granja durante 2 o 3 días y los capacitamos en todas estas necesidades. Hacemos demostraciones de métodos, días de campo, escuelas de campo y programa de líderes multiplicadores del conocimiento. Este programa es muy importante para nosotros porque es donde capacitamos a los técnicos, tecnólogos, ingenieros en nuestros modelos productivos de cacao en la granja con un objetivo o con muchos objetivos, que vayan a sus comunidades, a sus veredas y sus municipios a replicar estas habilidades y conocimientos, ¿cierto? Eso es un factor súper importante para poder crecer, para poder entregar todo este conocimiento y que las personas lo apropien y lo desarrollen en sus comunidades. Para nosotros es importante comunicarles este dato, que en los últimos 10 años la compañía ha capacitado a más de 22.700 actores en la cadena productiva. Venimos en conjunto creciendo, capacitando y desarrollando estas habilidades para poder entregar nuestro conocimiento. Finalmente, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestro desarrollo tecnológico es para los agricultores y para los actores de la cadena productiva. Aquí les quiero contar un poquito de la divulgación tecnológica en el sistema productivo de cacao. Lo hacemos en participación en congresos, cumbres, seminarios y foros, donde contamos los resultados de los proyectos, dónde estamos, con quién estamos trabajando, donde hacemos las publicaciones de investigación y los resultados, donde a través de muchos de ustedes hoy están recibiendo mensajes de texto. En el transcurso de la semana les llega un mensaje alusivo con tips sobre el cultivo de cacao y hacemos publicaciones en cartillas, manuales, boletines y videoclips. De hecho, en nuestra página de la compañía, que ahorita más adelante les voy a explicar cómo llegar a ella y cómo poder obtener todo este tipo de información, podemos ver varios de estos ejemplares. Entonces, la divulgación tecnológica es para compartir con todos ustedes, para que aprendamos, para que nos hagan observaciones que son muy válidas, tener el conocimiento de ustedes y qué opinan acerca de nuestro proceso de divulgación tecnológica. En divulgación tecnológica, como les contaba en la página de www.chocolates.com.co, hay una pestaña de Fomento Cacaotero. Allí podrán encontrar todo este tipo de manuales. Se pueden descargar. Está un manual súper importante que es Proyectos Inclusivos de Cacao. Este cuenta con una plantilla para poder cuantificar cuántos son los costos en los próximos años del establecimiento de sostenimiento del cultivo. Tenemos las cartillas, manuales y protocolos de las investigaciones que hemos desarrollado. Información acerca de los viveros, de los ejes que trabajamos en proyectos inclusivos, investigación y comercialización y ubicación regional de los proyectos a nivel país. Tenemos unos códigos QR que nos permiten bajar y descargar toda esta información para que la tengan en sus celulares, a la mano y a tiempo. El programa de comunicación, aquí los invito a que se inscriban totalmente gratis al código 87703 con la palabra CNCH. Cuando envían esta información, automáticamente les llega un mensaje de texto que fueron aprobados y pueden estar en la plataforma y les llega información sobre el cultivo de cacao todas las semanas. Aquí les quiero contar de las granjas, dos granjas experimentales y dos viveros específicamente. Vamos a hablar de granjas y viveros. La granja experimental Yariguíes está en Barranca Bermeja, Santander. Esta granja tiene, voy a adelantar acá un poquito, cuenta con 263 hectáreas, 170 hectáreas establecidas en sistema agroforestal cacao maderables
diferentes metodologías. Es una granja de investigación y desarrollo. Allí podemos ver opciones de mejora. Allí les contamos en qué nos hemos equivocado, qué hemos mejorado, cuáles han sido nuestros planes técnicos que se han desarrollado. Van a poder ver modelos con sistema de riego, sin sistema de riego, diferentes tipos de sistemas agroforestales. Nuestros expertos acá están atentos a recibir las solicitudes a través de sus asociaciones para todo el proceso de capacitación y formación. La otra granja que contamos en Antioquia es Granja Agrícola La Nacional. Es una granja más pequeña, está ubicada en el municipio de Támesis. Esta granja también hacemos capacitación y mostramos modelos productivos, capacitamos a la gente de la región que está en Antioquia, en el eje cafetero y esta zona donde está ubicada la granja. También una granja donde vemos diferentes modelos productivos, donde recibimos estudiantes, técnicos, agricultores y todas aquellas personas interesadas que quieran conocer este gran mundo del cacao. Un tema muy importante para contarles es que la Compañía Nacional de Chocolates desde el 2002 venimos trabajando en el programa Alianzas Productivas o Alianzas para la Paz. Nosotros hoy somos el principal aliado comercial en la línea de cacao para el Ministerio de Agricultura en el programa Alianzas para la Paz. Esto hace que nosotros tengamos presencia en todo el país, seamos sus aliados, sus representantes y trabajemos en conjunto. Dentro del programa Alianzas para la Paz, les ayudamos a ustedes a formular los proyectos, les entregamos información que requieran para terminar estos planes de negocio. Una vez los proyectos han pasado y han sido validados, participamos en los comités directivos, en la parte técnica, en la parte social, en la parte ambiental, en el componente agronegocio, para ayudar a cumplir el objetivo del programa como tal. Capacitamos, hacemos convenio de comercialización, vinculamos a nuestra Fundación Nutresa de acuerdo a los programas sociales que se requieran en las regiones y nos permite también identificar esta opción de materia prima, cacao certificados, orígenes flow, para tener un mejor mercado. Aquí podrán ver muchos de ustedes dónde estamos ubicados a nivel país. Estas son nuestras asociaciones vinculadas a lo largo y ancho del país en los 23 departamentos. Aquí quiero contarles que tenemos identificadas las asociaciones con el nombre del representante legal, los datos de introducción o los datos generales de toda la asociación que nos permite hacer una adecuada caracterización de los mismos. Contarles que al cierre del 2019, dentro de los programas que tenemos para nuestros agricultores, entregamos más de 18.293 kits escolares con la Fundación Nutresa y esto nos permite consolidar esa estrategia social. Aquí está nuestro equipo de compras y fomento agrícola que trabaja a lo largo y ancho del país. Quiero tener como 4 o 5 observaciones para tener en cuenta. Uno, que asesoramos y capacitamos a todos nuestros agricultores en la cadena productiva, en el componente técnico y el componente comercial. Dos, firmamos convenios de comercialización para garantizar la compra de la materia prima. Tres, trabajamos articuladamente con las asociaciones cooperativas y cadena productiva de cacao y chocolate para formular, para gestionar recursos para nuevos proyectos. Cuatro, vinculamos a la Fundación Nutresa en programas de desarrollo social económico para ayudar en las diferentes regiones del país. Cinco, y participamos de los avances tecnológicos para entregar resultados a nuestra cadena productiva. Y súper importante, la investigación en conjunto hace que los resultados sean para todos ustedes. Muchas gracias. Mi compañero Oscar creo que tiene unas preguntas que tenemos que dar solución. Nuestros expertos estuvieron dando respuesta. Espero que este espacio haya permitido dar claridad a qué hacemos nosotros por la cadena productiva y quiero dejar claro que lo que hacemos, lo hacemos en conjunto con todos ustedes que son nuestros actores principales en la cadena productiva cacao y chocolate. Muchas gracias, Alejandro. Sí, efectivamente hay unas preguntas en el chat, de algunas fueron ya resueltas, pero sin embargo es importante que las mencionemos aquí en adelante todos. Por ejemplo, en el tema de propagación, muchos se inquietan por el tema de qué materiales estamos propagando, tanto en los viveros como en las granjas. Entonces sería interesante darles como cuál es esa recomendación que hemos partido desde la Compañía Nacional de Chocolates en temas de clones de cacao. Okay.
Con respecto a la propagación, nosotros promovemos materiales autocompatibles y darles qué tipo de material para cada región no sería adecuado en este momento. Nuestros expertos, en conjunto con las asociaciones, van y validan sus cultivos, qué tipo de materiales autocompatibles requiere de acuerdo al diseño o al sistema agroforestal que se tenga implementado. Listo. Otra de las preguntas es, nos hablaban del departamento de Nariño. Si yo como productor del departamento de Nariño quiero entregar cacao, quiero hacer partícipe de un proyecto de los de la Compañía Nacional de Chocolates, ¿dónde me debo dirigir si no aparece Nariño aquí en esta zona? Ok, una de nuestras regionales en el departamento, puede ser a la regional Bogotá, a la regional Ibagué o Neiva, con uno de nuestros expertos, y ellos le envían la papelería o la documentación que requiera para registrarse. Aquí estamos presentando nuestro directorio que se lo vamos a enviar para que cada uno, de acuerdo a sus regiones, se comunique con su experto y les dé a conocer estas necesidades o oportunidades de mejora que requieren en sus proyectos productivos. Sí, está muy interesante esto. Aquí está en estas memorias está el directorio de todos los proyectos. De todas maneras, el que tenga forma, pues le puede hacer un pantallazo, pero de todas maneras vamos a compartirlas para que ustedes ubiquen en cuál les queda más cercano y así poder contactarlo. Seguimos con la otra pregunta que es relacionada en tema de capacitaciones. También nos preguntaban si yo como productor o como asociación quiero ser partícipe de una capacitación en un tema determinado del cultivo de cacao, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de copiar algún correo inicial o contactarme con quién? Ok. A uno de nuestros analistas en las regionales o enviar un correo a pcompras.f, aquí en la pantalla estamos viendo el correo electrónico, @chocolates.com.com, una carta donde soliciten una capacitación para el número de personas y unas fechas tentativas. Y súper importante que nos envíen en qué tema se quieren capacitar, cuál es esa oportunidad de mejora que requiere el agricultor o la asociación para ir a compartir con su comunidad. Muy bien, excelente. Y a ver qué otra pregunta tenemos por este lado. Nos mencionaban un tema cuando hablabas de lo de AgroBig Data. Mucha gente está interesada en todos estos temas de software, de agricultura tecnológica, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con todo lo nuevo que manda la cuarta revolución industrial. No sé si de pronto hay algunas herramientas que se podrían dar o lo dejamos para las capacitaciones que vamos a tener más adelante porque vamos a tener un tema en todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión. Bueno, como compañía estamos en un laboratorio inicial en nuestras granjas, implementando todo el tema de AgroBig Data en factores climáticos y factores técnicos. En este momento no ha terminado, digamos, que ese piloto. Y también como compañía estamos trabajando con diferentes universidades en convocatorias para hacer pruebas pilotos en diferentes asociaciones, ¿cierto? Vamos a clasificar en nuestra base de datos, de acuerdo a los términos y lineamientos de los proyectos y las convocatorias, en cuáles asociaciones vamos a iniciar, que están hoy vinculadas a la compañía para hacer proyectos pilotos. Excelente, muy bien. Listo, entonces, de todas maneras, hay una de las preguntas que también era asociada con las capacitaciones. Recordemos que las capacitaciones de nosotros no tienen ningún costo. Todo hace parte del desarrollo rural que generamos nosotros. Aquí los vamos a invitar para que se inscriban en nuestra agenda de mayo. Van a haber temas muy interesantes que ustedes mismos solicitaron. O sea, cuando realizamos el registro, ustedes mismos solicitaron unos temas muy importantes. Entonces, para el día, dentro de 8 días, el mayo 15, el ingeniero Nelson nos va a hablar todo de lo que tiene que ver con estrategias para las enmiendas y la nutrición en el cultivo del cacao. Esto es súper importante porque de la nutrición depende mucho que haya una buena producción y hayan rendimientos en el cultivo. Luego, el ingeniero Pablo, el 22 de mayo, nos va a dar también un tema súper importante que con las preguntas yo creo que se aclararía mucho de cuáles son esos clones importantes para la producción, qué es lo que está demandando en este momento la producción nacional y mundial, ¿cierto? Finos y de aromas, autocompatible. Entonces, el ingeniero Pablo nos va a mostrar el 22 de mayo esa capacitación tan interesante. Y para finalizar el mes de mayo, el ingeniero Fabio Nelson nos va a mostrar todo el tema de fitosanitario, especialmente lo que tiene que ver con enfermedades, cómo enfrentar estas enfermedades. Ejemplo, pues muy importante, la monilla, que afecta casi hasta el 60% de la producción de cacao.
en tiempos de cambio climático. Sabemos que hay una realidad que es el cambio climático y está afectando mucho los cultivos en temas sanitarios. Entonces, súper importante que se agenden ahí y los invitamos para que ustedes digan, bueno, ¿y cómo me doy cuenta de estas capacitaciones? Entonces, síganos en Facebook, nos pueden seguir como Compañía Nacional de Chocolates, para toda esta parte como profesional y también para temas de convocatorias de empleo, nos pueden seguir en LinkedIn como Compañía Nacional de Chocolates. En YouTube se pueden suscribir a Compras y Fomento Agrícola, CNCH. Ahí ustedes se suscriben y le dan clic a la campanita, así como dicen los youtubers, para que les notifiquen cada semana cuando lleguen nuestras capacitaciones. Y para aquellos que quieren saber todo el tema de chocolatería, todas estas arte que se hace con el tema de repostería y todas estas transformaciones, nos pueden seguir en Instagram como Nacional de Chocolates y Cordillera Chocolates. Si alguna de las preguntas no fue solucionada, de todas formas vamos a responder en el correo que mencionamos ahí. Los invitamos para que se sigan inscribiendo. Les agradecemos a todos los que se conectaron de los diferentes departamentos a nivel nacional, a todos esos que están conectando también de otros países aledaños, que son productores de cacao, que les interesa el tema del cacao. Un saludo especial desde la Compañía Nacional de Chocolate y estamos en contacto la próxima semana. Saludos. Gracias, Alejandro. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego.